No, es que entiendan, no es el trasplante. Es que la obra no se sujeta a un estudio de impacto ambiental, entonces no tiene justificación para mover ningún árbol. Aquí le estamos trayendo toda la información, perdón, le estamos citando. Por favor, nos gustaría que fuera mañana a las 10 de la mañana a hablar con nosotros ahí, citamos a todos los medios. No, yo mañana no puedo. Bueno, yo sé que no, pero gracias. Es una opción para tener el diálogo abierto. Ustedes no han propuesto ninguna opción de diálogo déjeme abierto. Que yo se lo conteste. No, porque le dejé uno el 31 de octubre y no nos contestó nada, perdón, de agosto, y no nos contestó nada. Claro que contesté. ¿Dónde está la respuesta? A mí nadie me ha contactado. La hice hasta pública. Bueno, yo no la recibí, yo no la tengo en la mano, y la señora Leti va a estar... usted la conoce. No, yo se lo dejé en las otras. Este es el boletín de prensa, le traje la ley de movilidad, que para que entiendan que lo que nosotros estamos alegando está en una ley, por eso le pregunto que quién está violando la ley. Cuando usted me dice que si vamos a violar la ley, ¿quién está violando la ley si ustedes hacen una obra sin estudio de impacto ambiental? ¿Y dónde está? ¿Lo pedimos? No, lo pedimos por la vía Infomex y nos dijeron la obra no se sujeta a un estudio de impacto ambiental. Aquí le estoy citando la solicitud. Bueno, pero en el reglamento dice que debe ser un estudio de impacto. No y además, bueno, no, yo sé que no estamos de acuerdo, desde el principio no hemos estado de acuerdo, porque nosotros tenemos una visión de sustentabilidad que ustedes no han entendido. ¿O dónde está? Porque esa obra no se justifica por ningún proceso de sustentabilidad. A ver, dejaron la avenida sin ningún cruce peatonal. Vaya a hablar con los vecinos, no pueden cruzar las carreolas. No pueden cruzar. ¿Y ya terminamos? Okay. No, pero vaya a ver todos los retornos que cortaron. La gente no puede cruzar por ahí, vaya a verlos. Nos lo dijeron ayer, tenemos videos, lo tenemos escrito. No pueden cruzar en bici, no pueden cruzar carreolas. Porque están todas las bardas del camellón altas. Y la gente tiene que cruzar por ahí. A ver, ustedes que no dejaron la obra. No, es que es lo que no queremos. La obra no es sustentable. Yo lo siento. La obra es... Nosotros hemos abierto varias veces el diálogo. Usted nos no lo quiere. Nos sentamos a platicar. ¿Cuándo? Quiero una fecha. Quiero una fecha. Pero recuerdo que usted es un servidor público. Y ya me estoy desesperando porque nos está amenazando que usted es nuestro servidor y nos tiene que responder y nos tiene que dar una justificación.